hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 14 de la telenovela turca La Niña del Valle Verde. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Kubra. Ella baja a la sala en donde está sentada Reyhan y le pregunta a su madre si es malo decir mentiras. Reyhan responde que es uno de los pecados más grandes. Kubra recuerda la acusación que lanzó contra Melissa solo para cubrir a Nil, y un poco triste le dice a su madre que no se trata de ella sino de alguien más. Después se despide y se va a dormir. Al mismo tiempo, Mahinur está sentada en su cama triste y escucha los gritos de Kuneid desde afuera. Ella, sorprendida, abre la ventana y lo mira con mucha nostalgia, pero pronto cambia su mentalidad y la cierra sin permitir que Kuneid hable. Melissa ha observado todo desde el primer piso. Ella también observa que Metin sale muy enojado a reclamarle a Kuneid por haber ido. Lo toma de la ropa y le dice que por mucho tiempo no ha hecho más que lastimar a su hermana. No quiere que ni siquiera mencione su nombre. Cuando Melissa ve que Metin está poniéndose agresivo, abre la puerta y lo llama. Kuneid se disculpa y se va. Orhan habla por teléfono con su abogado Nekati, a quien le llama la atención por haber permitido que la idea de la cooperativa esté consolidándose. Aún les faltan muchas granjas por comprar y tienen el riesgo de que se congelen los precios o cambien de mercado. Nekati le dice que se encargará de ello y se disculpa. Orhan le pregunta qué ha pasado con el asunto del señor Fessi, un propietario al que no le han podido comprar nada porque salió huyendo y está viajando por todo el país para que no lo encuentren. Orhan ordena que lo encuentre y que, de ser necesario, utilicen la fuerza. Fessi es un asunto urgente. Nekati obedece. Cuando Orhan termina la llamada, observa por la ventana a Vesime, quien está sacando la basura. Ella está asustada por algo y de repente se desmaya de la impresión. Orhan baja para ayudarla y le pide que despierte hasta que Vesime abre los ojos. Él le pregunta qué fue lo que pasó y Vesime, nerviosa, responde que no fue nada. Ambos entran a casa. Vemos que Hasim ha regresado y se mostró ante Vesime completamente vivo. En casa de Metin, él está sentado en la sala y Melissa le lleva un té. Ella le pide que lo beba pues es una bebida relajante. Metin la mira y dice que entonces es todo lo contrario a ella. Melissa se entristece pero dice que tiene toda la razón. Es cierto que ella fue quien empezó este problema al haber escrito ese artículo, pero jura que su maestra no lo permitió y lo botó a la basura. No entiende quién puede odiarla tanto hasta el punto de haber publicado eso a su nombre. De todas formas, nadie le creerá. Metin responde que él lo hará, y Melissa por fin sonríe y corre a abrazarlo. Metin le pide que se vaya a dormir porque mañana debe ir a la escuela. Vesime está en su habitación y ve a una sombra pasar. Ella decide salir y tomar un palo, pero de repente, Hasim cubre su boca y le advierte que no debe gritar. Él le dice que, como puede ver, ni siquiera es buena matando a una persona. Jamás se había sentido tan vivo y de ahora en adelante le obedecerá para seguir ganando dinero. Vesime lo empuja y sin temor responde que no lo hará. Ya lo mató una vez y si se acerca lo hará de nuevo. Ella entra de nuevo y Hasim dice que entonces él la hará pagar. Al día siguiente, Azra y su familia están desayunando y escuchan que alguien toca muy fuerte a la puerta. Azra le ordena a Vesime que abra y Defne también va de salida para la escuela. Vesime se pregunta quién toca tan fuerte y cuando abre se da cuenta de que es Hasim, quien saluda a Defne y después de que ella se va le dice a Vesime que obedecerá lo que él le diga si no quiere terminar en la cárcel por intento de asesinato. Él la toma del brazo pero Vesime se suelta y le dice que será mejor que no pierda su tiempo. Ella entra y Hasim dice que entonces le preparará una sorpresa. En casa de Mahinur, ella está sentada a la mesa con Metin y Melissa, quien ha dicho que no quiere ir hoy tampoco a la escuela. Mahinur le dice que es una cobarde, piensa que con cerrar los ojos sus problemas se resolverán, pero no es así. Melissa dice que debe haber una explicación para lo que pasó, pero Mahinur la interrumpe y le pide que deje de hablar sobre ella misma.
solo se enfoca en eso. Tal vez Jorgen sí tenía razón cuando le dijo que era una egoísta. Melissa se siente tan mal que sube corriendo y llorando a su habitación. Metin mira a su hermana, quien intenta no sentirse mal por lo que ha dicho. Regresamos a casa de Orhan. Buzra ha llegado a trabajar y Hasim encuentra la manera de poder entrar a la casa. Él llega al comedor en donde están todos y se asustan al verlo. Orhan le pregunta quién es y Hasim se presenta como el esposo de Vecine. Lamenta no haber tocado a la puerta, pero la verdad es que solo ha ido para agradecerles por la oportunidad de empleo para su esposa. La situación económica no ha estado fácil, por lo que poder decir que Vecine trabaja para una familia tan distinguida como ellos es todo un honor. Orhan y Azra sonríen porque les parece un buen tipo. Hasim les dice que si desean, como muestra de agradecimiento, él puede ayudarles a talar los árboles y arreglar las plantas que se encuentran un poco abandonadas. A Azra le parece una buena idea, le dice que puede hacerlo, pero le pagarán como un empleado más. Hasim responde que no, quiere hacerlo por no más que un gracias y hará su trabajo con gusto. Azra dice que está bien y le da la bienvenida. Vecine le pide a su esposo que salgan y Orhan dice que parecen ser una pareja muy trabajadora, eso le gusta. Melissa recibe una llamada de Defne, quien está en el periódico y le pregunta por qué no ha ido a la escuela. Melissa responde que teme las miradas acusatorias de todos, no quiere estar presente para soportarlo. Defne le dice que la maestra Yesim le dijo que ella no podía regresar al periódico, pero pueden verse en la noche para hablar un rato. Melissa se molesta por ese castigo y le pide que le diga a todos que está enferma. Después de colgar la llamada, Melissa encuentra en medio del barro la cadena de oro que Selim había puesto en su lugar. Ella se pregunta a quién pertenece. En el periódico, Neil está con sus amigas y dice que todo el ambiente se siente mejor sin Melissa alrededor. Ella siempre quiere ser el centro de atención. Kubra suspira y Neil le pregunta qué pasa. Sabe que está arrepentida y que siempre ha querido ser amiga de Melissa. Kubra solo se pone de pie y dice que irá al baño. Neil le dice a su otra amiga que lo único que les queda es hacerle vida imposible a Melissa. Su amiga está de acuerdo. Por otro lado, vemos que Metin se ha enterado de que Oiku está en problemas porque cuando estaba en la panadería un hombre entró preguntando si conocen a una mujer y mostró la foto de Oiku. Metin ha quedado tan asustado por ella que espera en su auto cerca a la veterinaria. La ve salir a alimentar a los animales mientras él sonríe y se pregunta qué es lo que Oiku oculta. La maestra Yesim entra a la oficina del periódico en donde están Neil y Kubra. Ella le pregunta a Kubra si hay algo que le suceda. Hoy la ha notado muy preocupada por algo. Kubra mira a Neil, quien dice todo con la mirada, y después responde que no pasa nada. Neil, un poco molesta, toma su maleta y sale de la oficina. Yesim se acerca a Kubra y le pide que ahora sí sea completamente sincera con ella. Kubra quiere liberarse del peso de la mentira, por lo que responde que quien publicó el artículo no fue Melissa, sino Neil. Yesim ya lo sospechaba. Le dice a Kubra que no hay problema y la deja ir a casa. El capítulo termina con Yesim. Ella va a casa de Mahinur, quien no luce nada contenta de verla. Melissa también está regresando del establo y Yesim le pide que las deje pasar, ya que necesita hablar con ella. Todas toman asiento, incluida Reyhan, quien también estaba de visita en casa de Mahinur. Yesim le dice que será breve. Se trata del asunto que los entristeció a todos, pues Melissa no es la responsable. Después de investigar, supo que ha sido otra persona. Melissa sonríe. Mahinur le pide que continúe. La maestra responde que al inicio pensó que Melissa lo había hecho. Varios estudiantes también dijeron que le habían visto hacerlo, pero Kubra decidió contarle la verdad. Reyhan se siente orgullosa de su hija. Mahinur les dice que para ella la culpable es quien escribió la historia. Revelar los secretos de la gente no es algo que se deba admirar. De todo lo que le han dicho no puede ver más que excusas. Yesim sabe que ya no puede decir más, por lo que solo agrega que no les quitará más tiempo y Melissa la acompaña a la puerta. Yesim le dice a Melissa que espera que haya aprendido sobre lo que pasó. La pequeña responde que mejor de lo que piensa.
Yesim le pide que le dé tiempo a Mahinur, pues su orgullo fue herido. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.